la verdad es que es una feria entrañable porque tiene un tamaño pequeño y finalmente pues nos acabamos convirtiendo todos los que participamos en ella en una pequeña comunidad. Beneficia a todo el mundo, ¿no? Beneficia a los que participan, beneficia a La Rioja, beneficia a los artistas de aquí, ¿no? Y luego el montaje este así tan escenográfico, tan de meterte en un sitio oscuro como una especie de templito, ayuda también a un poco estar sensible y curioso y está muy bien. El tener también un espacio solo para ella, que no sea de repente una cosita mezclada con otras, que de repente tienes que contar una historia especial. O sea, aquí tú te puedes meter en el universo de Marta a fondo, y eso es un lujo que por ahora no había tenido. Lo más cercano, en Arco, hicimos un proyecto de dos artistas. La mitad del stand era Marta, pero ya es la mitad, no es su universo completo. El hacer un stand solo de una persona da gusto porque puedes profundizar más. Descubrir artistas y jóvenes y trabajar con ellos es muy gratificante porque empiezas de manera muy humilde y pequeñita y vas avanzando juntos, la galería crece, ellos crecen, cada vez vas a más países, cada vez consigues cosas más, proyectos más grandes y es como una pequeña familia. Por ejemplo, en mi galería son 9 artistas y bueno, no estás salvando el mundo, pero si sí eres muy responsable de 9 personas y tú la lías.